Thank you.
claroydirectomx.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes. Antes que nada, permítanme por favor desearles a todas y a todos un feliz año 2021. Al mismo tiempo, agradecerles que el año pasado nos hayan distinguido con su preferencia y esperando además que este año que comienza nos sigan distinguiendo con su audiencia. Hoy cerramos esta serie de 10 programas especiales del resumen que cada año Claro Directo MX ofrece. Hoy analizaremos un tema que seguramente este año que está comenzando tomará una notoriedad especial. Me refiero a los escándalos de corrupción, pero los heredados del pasado reciente. El camino que el gobierno de la Cuarta Transformación ha preparado durante estos 2 años para enfrentar su primera prueba importante, las elecciones intermedias a la mitad de este año y el referéndum presidencial en el 2022. Así que los apellidos Lozoya, Videgaray, Peña Nieto, Calderón, entre otros, tomarán sin duda una notoriedad especial, más que el año pasado. En febrero de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior, fue finalmente detenido en España y así comienza esta historia. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido finalmente esta mañana tiempo de México, tarde tiempo de Mallorca en España, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de la República. Emilio Lozoya, exfuncionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República acusa también a Emilio Lozoya de algunos otros delitos, sobre todo por haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, por lo que tiene una orden de captura en su contra. La semana pasada aquí en nuestro país se validó una sanción por 10 años de inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública y que lo dejó inhabilitado esta mañana. Este mediodía en México fue difundida la imagen de la Policía Nacional del Interior en España con la imagen de Emilio Lozoya detenido. Se le ha cubierto el rostro, como es una norma también de carácter internacional, pero bueno, pues esta imagen que tanto se había esperado para muchos que ubican a Emilio Lozoya pues como el ejemplo, por lo menos el más visible y sobre quien hay un proceso abierto muy contundente y muy claro por el caso Odebrecht y por otros casos de defraudación y de presuntos desvíos de manejos financieros importantes en Petróleos Mexicanos. Ahora lo que viene, le digo, es el largo proceso legal en donde, pues igual que Alonso Ancira, por ejemplo, que Alfonso Ancira, que está igualmente detenido en España, pues no ha podido ser traído a México. ¿Por qué? Porque hay un proceso legal en curso. Hasta aquí el tema por ahora, que pues parecería para muchos finalmente que comience a haber luces sobre el famoso caso y todas las cosas que debe Emilio Lozoya y que debía su jefe o que debe su jefe, y que nada se ha dicho Enrique Peña Nieto. A ver si es cierto. Doy cuenta de una investigación que recopila el diario Cambio, pero que forma parte de un trabajo que hizo la organización Impunidad Cero y Justicia Justa respecto a los desvíos que se hicieron presumiblemente desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en la compra de equipos e insumos médicos con proceso de licitación amañados o asignaciones directas ficticias o cuestionadas en esta larga historia de saqueo de dinero público. Estos son datos que confirmó el Servicio de Administración Tributaria. Entre 2014 y 2018 le dieron vuelo. Solamente el IMSS contrató a 133 empresas fantasmas
a las que el IMSS le pagó 320.9 millones de pesos, que debió haber sido usado ¿para qué? Para comprar, entre otras cosas, ventiladores. ¿Saben qué fue lo que se compró? 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil batas, 114 mil colchas y sábanas hospitalarias, equipos médicos, instrumental quirúrgico, etcétera. Eso fue lo que se compró por la friolera de 320.9 millones de pesos. Y bueno, esto pasa por la administración de José Antonio González Anaya, de Miquel Arriola, de Tufik Miguel, quienes le dieron pues sabroso al gasto, ¿no? Y entonces la lista de empresas metidas en esto, bueno, es larguísima, y esto habla del enredo, del entrevero tan complicado que hay en este asunto de cómo se ha lucrado. Se lucró en el pasado y falta que nos diga el actual gobierno si se está lucrando actualmente en medio de la pandemia y de la emergencia con el presupuesto para salud. Habló el presidente López Obrador esta mañana para cerrar el tema. Pues sí, dice, el asunto lo va a investigar la función pública, y lo dijo así el presidente. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción. La Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos seguiremos revisando cómo se configuró el cerco a los exfuncionarios que habían logrado escapar de la justicia y uno a uno fueron ubicados. Regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el último programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Emilio Lozoya es solo uno de los grandes objetivos de la 4T para ser presentados como ejemplo de la desbordada corrupción del anterior régimen. Aunque los métodos de la Fiscalía General de la República levantaron las sospechas muy temprano sobre las verdaderas intenciones de hacer justicia o repetir las prácticas del pasado de perdonar actos de corrupción a cambio de colaboración. Autoridades en los Estados Unidos detuvieron en Florida al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien era buscado en México, bueno, quien es buscado en México por decenas de casos de corrupción y desvíos de recursos. O sea, son varios los procesos que enfrenta César Duarte. El ex gobernador tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales en México por delitos como peculado agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Además, tiene una orden de arresto por el fuero federal por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI durante el proceso electoral del año 2016. César Duarte, le digo, tiene más de 21 órdenes de aprehensión desde octubre de 2016, cuando concluyó su mandato, y 20 de ellas corresponden al fuero común y una a la jurisdicción federal. Desde que terminó su gestión, de inmediato César Duarte cruzó la frontera, se fue a Estados Unidos y ahí, con el argumento de que está atendiendo un padecimiento de salud, desde un accidente que tuvo en un helicóptero en agosto de 2015, desde entonces pues se ha mantenido allá en Estados Unidos, radicaba en Miami, ayer le echó el guante finalmente las autoridades de los Estados Unidos. Finalmente llegó a México el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, luego de ser extraditado de España. Tras 12 horas de vuelo, el exfuncionario federal llegó a territorio nacional, como estaba previsto, en la madrugada de este viernes a las 0:45 horas, en un avión propiedad del gobierno mexicano, y llegó a México para responder finalmente a las acusaciones de haber participado presuntamente en un fraude de 280 millones de dólares, así como de recibir sobornos millonarios por parte de la empresa Odebrecht. El exfuncionario Emilio Lozoya fue examinado por un médico de la Fiscalía General de la República como parte del protocolo de extradición para revisar su estado de salud y lo encontraron con un cuadro anémico y con problemas en el esófago. Así que antes de pisar el penal como estaba previsto, Emilio Lozoya fue trasladado directamente a un hospital privado por orden del Ministerio Público Federal. Deberá enfrentar, derivado de su proceso de extradición, dos procesos penales. Uno por el delito de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por el caso Odebrecht. Y el otro es un tema de lavado de dinero por el caso de la compra-venta de la planta de agronitrogenados en Pemex. Ambos juicios, ambos procesos legales serán a puerta cerrada, no van a ser procesos públicos, no habrá pues acceso a la prensa. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Colima, donde se encuentra de gira, habló sobre el tema. En México, a pesar de que se hizo lo mismo que en otros países, a pesar de que hubo sobornos, imperó, prevaleció la impunidad. Sin embargo, ahora, aún con el tiempo perdido, con la demora, se va a actualizar este asunto. Finalmente, la mañana de este martes, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio N., compareció ante un juez tras haber sido extraditado de México a España. Lo hizo por videoconferencia y desde el hospital donde está internado. A las 9:35 de la mañana de este martes, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza inició la audiencia y acreditó la personalidad de la defensa, igualmente la personalidad de la Fiscalía General de la República. Los abogados que se presentaron para defender y van a defender a Emilio Lozoya
son Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas. Recordar que su antiguo defensor no está más con él. Y el juez consideró que se ha cumplido correctamente con la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex a su llegada a México. Esto quiere decir que finalmente la Fiscalía General de la República, luego de haber solicitado vinculación a proceso en contra de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados, el juez lo ha concedido y de esta manera pues está ya sujeto a proceso formal y oficialmente Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. Estamos en este momento en receso, no le puedo actualizar si ya se reanudó la audiencia, pero se decretó un receso luego de que, al escuchar que ha sido vinculado a proceso, Emilio Lozoya le dijo al juez que su compromiso habría sido el de renunciar al juicio de extradición para que se aclarara su situación jurídica y, en el momento de la exposición de datos de prueba, demostrar que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan. Mañana, a las 9:30 de la mañana, se va a desahogar la segunda audiencia contra Emilio Lozoya, toda vez que está acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht. Ese es un caso distinto. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana se refiere al caso Lozoya. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aún cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. Es muy importante, mucho muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos seguiremos analizando los casos emblemáticos de la llamada cruzada contra la corrupción. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el último programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Para sorpresa de muchos, la emblema de la corrupción del periodo neoliberal, el artífice de las operaciones de Odebrecht en México, Emilio Lozoya recuperó su libertad con más rapidez con la que fue capturado y extraditado de España a México. El exdirector de Pemex, Emilio N., o Erla, como pidió que se le llame, fue dado de alta la madrugada del pasado sábado del Hospital Ángeles del Pedregal. Desde ahí enfrentó sus dos primeras audiencias por los delitos de el caso Odebrecht y de agronitrogenados. Desde ahí, desde la comunidad del hospital, fue vinculado a proceso. Hasta el hospital le fueron a poner el sábado su brazalete electrónico, perfectamente custodiado por elementos de seguridad. Abandonó el hospital. Se especulaba que iría a firmar el libro de actas. Firmó el libro por correo electrónico. Sí, señor. Así pues, el trato al señor Erla, que dice que en los próximos 6 meses nos va a dar a conocer todo sobre la corrupción de la que fue parte y protagonista. Un juez federal ordenó la aprehensión de los exsecretarios generales de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de Frida Martínez y de Jesús Horta. 17 personas más, además de ellos dos, están también siendo perseguidos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de, escuche usted, 2.500 millones de pesos. La orden de aprehensión en contra de Jesús Horta, exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, deriva de procedimientos que realizó la Auditoría Superior de la Federación y que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Este tema, del que le acabo de hablar hace un momento, de la orden para detener a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio pasado, no tiene los reflectores de Lozoya, pero si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República van realmente al fondo, están en la ruta de encontrar uno de los fraudes más cuantiosos que se hizo a la hacienda pública en el sexenio pasado y que fue el multimillonario, pero multimillonario y no exagero, gasto que se hizo en materia de seguridad. Emilio Lozoya, o Erla, como pide le llamen, presentó una denuncia ayer ante la Fiscalía General de la República en la que señala directamente a su ex jefe y amigo, o ex amigo, ya se sabrá, el expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, del quien se sabe no fue precisamente muy buen amigo. Bueno, ambos están señalados, entre otras personas, como quienes le ordenaron entregar a fuertes cantidades de dinero a legisladores, senadores y diputados, asesores electorales y a un partido político para financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto en el 2012. Escuchamos lo que ayer anunció Gertz Manero. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular, es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Se refiere al caso Odebrecht, como acabamos de escuchar. Se refiere también al caso de agronitrogenados, pero se refiere también a sobornos que habría entregado entre 2013 y 2014
para que legisladores aprobaran las reformas estructurales que emprendió entonces el entonces expresidente Enrique Peña Nieto. Ayer por la tarde se filtró el documento completo de la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra, entre otros, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y muchos otros más funcionarios. Salieron a relucir en la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. También se menciona en su denuncia a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade, que son mencionados en la denuncia. En el escrito se afirma que el primer acercamiento entre Peña Nieto, por ejemplo, en el caso concreto de Peña Nieto, y la firma constructora Odebrecht habría ocurrido en Brasil. Y eso comienza a ser ya clave para entender hacia dónde va la declaración de Emilio Lozoya, porque en otro momento se habría dicho fue Lozoya quien hizo el enlace y Peña Nieto no sabía nada. Y eso es involucrarlo directamente a su ex jefe, ex amigo, suponemos que es ex amigo, Enrique Peña Nieto, ¿no? Quien lo puso ahí al frente de Pemex a operar estas cosas. Bueno, hasta David López, vocero, ex vocero de la presidencia de la República, el primer vocero de Enrique Peña Nieto, salió mencionado en este tema. Dijo Lozoya también que hubo compra de votos para reformas estructurales a los legisladores. Recordar que en este tema de compra de sobornos están relacionados algunos gobernadores actuales que fueron ex legisladores en aquel momento. Está el actual gobernador de Tamaulipas y ex legislador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el actual gobernador panista de Querétaro, ex legislador de ese partido Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, también ex legislador, Jorge Luis Lavalle Mauri, también un ex legislador, todos ellos panistas. Están señalados también aquí Miguel Ángel Barbosa, hoy gobernador de Puebla por Morena, ex senador de la República por el PRD. Está señalado aquí también Ricardo Anaya Cortés, ex diputado federal del PAN, ex candidato a la presidencia de la República por ese mismo partido. Bueno, en el caso de Ricardo Anaya, Lozoya asegura haberle dado 6.800.000 pesos en agosto de 2014 en una reunión en la Cámara de Diputados, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, porque dijo Anaya quería ser gobernador de Querétaro. Y ya le digo, pues la lista es larga. Está también en esta lista David Penchina, priista. Está Ernesto Cordero, panista. José Antonio Meade Curibreña, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Carabeo Pengo, que fue quien apareció en el video recientemente expuesto. Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, fue señalada también en esta denuncia. Y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Son los nombres que hasta ahora pues destacan y que han sido mencionados en este documento que pues Emilio Lozoya, 63 páginas, le dice al gobierno federal: de todo lo que se me acusa y de todo lo que yo vi, aquí está lo que sé y presentaré las pruebas correspondientes. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este 10º y último programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Con las declaraciones de Emilio Lozoya, indebida y dolosamente filtradas a los medios de comunicación, se construyó el escenario adecuado para impulsar lo que realmente le interesaba al gobierno: un enjuiciamiento mediático de la llamada era neoliberal, es decir, a todos los gobiernos que antecedieron a la 4T. Se esfumó rápido la esperanza de un juicio ejemplar para abrirle el paso a un extraño proceso de enjuiciamiento popular. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que él va a presentar su escrito, el que anunció ayer ante el Senado de la República, para solicitar que haya consulta ciudadana con el fin de enjuiciar a los expresidentes desde 1988 hasta la fecha. El presidente dijo que tiene información de que sí se habían reunido los 2 millones de firmas, poco más de 2 millones, por parte de los ciudadanos que se movilizaron para cumplir con este requisito. Pero para asegurar, dijo el presidente, y no confiarse de que pudieran ser rechazadas algunas firmas, algunas solicitudes, él usará lo que le ofrece la ley, lo que le permite la ley, para poder ser él quien solicite la consulta. Y en parte concreta, esta es la pregunta y la argumentación del presidente López Obrador para solicitar la consulta ciudadana. Se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo. En consecuencia, y en cumplimiento a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? El presidente solicitó por escrito una consulta, que se realice una consulta para llevar a juicio a los expresidentes, para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no enjuiciar en concreto a 5 expresidentes. ¿Sí? Eso fue lo que pidió el presidente López Obrador en su solicitud al Senado. El Senado le envía esto a la Suprema Corte. La Suprema Corte lo analiza. Se determinó con 6 votos a favor que la consulta cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución para realizarse. El presidente propuso que, además de la consulta, se hiciera una pregunta. La pregunta que proponía el presidente López Obrador era: ¿está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso fue lo que propuso el presidente López Obrador. Los magistrados ayer analizan y dicen: de acuerdo, estamos la mayoría de acuerdo con que se haga la consulta. No puede la Suprema Corte impedir que la gente participe, pero se tiene que cambiar la pregunta. Y entonces los ministros proponen una nueva redacción. Y al decir proponen, establecen una nueva redacción. Y esta redacción que ayer se aprobó no puede cambiar. Si hay consulta, esta es la pregunta que se va a tener que hacer. Y queda de la siguiente manera: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actores políticos encaminado a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que plantea la Corte. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, ahora la Corte va a notificarle al Senado de la República sobre esta nueva pregunta, diciéndole, ¿es constitucional? Venga, que se haga la consulta. Y la consulta se tendría que realizar el 6 de junio del próximo año, fecha en la que habrá elecciones. O sea, el día de las elecciones del 2021, las intermedias, ese día también se hace la consulta. El señor Emilio Lozoya, mejor conocido como Erla, según sus peticiones, exdirector de Pemex, amplió su declaración ante la Fiscalía General de la República esta semana. No dijo precisamente nada nuevo, pero al hacer una ampliación de su declaración, ha acusado ya directamente a sus exjefes y amigos, Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de haber usado los sobornos de Odebrecht, de la empresa Brasil, que la empresa brasileña le entregó a él por instrucciones de Peña Nieto, de haber utilizado este dinero en las elecciones de el 2012 y con ello derrotar a los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador del PRD y Josefina Vázquez Mota del PAN. De acuerdo con información publicada por Reforma, recordemos que Reforma es quien da a conocer que la Fiscalía General de la República había solicitado una orden de detención en contra de Luis Videgaray, pero que un juez le devolvió a la Fiscalía General de la República esta solicitud por, digamos, no cumplir. Así dejámoslo, ¿no? No cumplir con los datos o los requerimientos básicos. Así que la Fiscalía está rehaciendo la solicitud para pedir la orden de detención. Y pues esto es a partir de los delitos, ahora sí ya, de cohecho y traición a la patria, utilizando como instrumento a Luis Videgaray Caso y Emilio Lozoya Austin, director de Pemex y exsecretario de Hacienda. Según las consideraciones de la Fiscalía, el delito de cohecho se habría realizado cuando, por órdenes del presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, quien entre 2012 y 2016 fue secretario de Hacienda, distribuyó a través de interpósitas personas, o sea, de otras personas, unos 121 millones de pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y José Luis Lavalle y al priista David Penchina, así como dirigentes del PAN y posterior candidato presidencial Ricardo Anaya, dinero para que votaran sus legisladores, los legisladores de sus partidos, en favor de la reforma energética que se aprobó a finales de 2013. La Fiscalía General de la República, se especula, podría solicitar a la Interpol ficha roja para localizar en 194 países al señor Luis Videgaray. Así andan las cosas en este tema. Este día también la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Está acusado de la compra-venta ilegal de la planta agronitrogenados a un sobreprecio, mejor dicho, la venta, él lo vendió, Pemex lo compró. Eso también está en el marco de la acusación en contra de Lozoya. Y Ancira está en España, está detenido, estaba en libertad condicional, fue regresado, él pidió ser regresado a la cárcel y ahora lo van a extraditar a nuestro país. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este décimo y último programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. We'll be right back.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Con el caso Lozoya exprimido y agotado, y luego de la promoción del juicio a las decisiones políticas del pasado, el gobierno desempolvó otro caso emblemático de corrupción al anterior gobierno y la estafa maestra. Rosario Robles Berlanga, funcionaria cercana al expresidente Peña Nieto y única exfuncionaria de alto nivel en la cárcel, sometida a proceso por el desvío de más de 7 mil millones de pesos, decidió finalmente colaborar con el gobierno, abriendo por primera vez la puerta a la posibilidad de confesar todo sobre el polémico caso. Como una estrategia de carácter legal de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ayer su abogado, Sergio Arturo Ramírez, dijo que Rosario Robles se iba a acogerse al criterio de oportunidad, que es una figura legal que ofrece la justicia en México, para que confiese lo que sabe de los delitos por los que está siendo acusada y procesada, y con ello pues obtener algún tipo de beneficio en la reducción de su condena, o incluso no se pierde la esperanza de parte de los abogados que pueda ser incluso excarcelada. La ex titular de Sede Sol, Rosario Robles, en su cuenta de Twitter, confirmó que será testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, pero dijo que por el momento es lo único que puede informar. Y además, he instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad. Bueno, pues a Javier Duarte de Ochoa le vino la memoria y se acordó a dónde fue a dar una buena parte de ese dinero que desapareció de las arcas oficiales de Veracruz. Desde la cárcel, Javier Duarte de Ochoa publicó sus confesiones a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo a través de varios mensajes, 5 por lo menos. Primero dijo que no sabía por qué razón los representantes de Odebrecht en México estaban diciendo mentiras respecto a que no sabían si el dinero se había usado, el de los sobornos de Odebrecht, habían sido usados para pagar campañas electorales. Y dice Javier Duarte en sus mensajes: para prueba un botón, en 2012, siendo ya Peña Nieto presidente electo de México, realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil, donde estuvo en la casa de Marcelo Odebrecht. A mí ahí me llamó vía telefónica, dice Javier Duarte, para solicitarme, instruirme que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno 21 pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con esas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial. Tengo la disposición, dicen sus mensajes Javier Duarte, de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente, sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobre todo que se sepa la verdad. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este 10º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan, porque al volver cerramos esta emisión especial con un apartado especial para las grandes personalidades que se adelantaron en el año que terminó. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este último programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Esta parte la dedicaremos a recordar a los personajes de influencia mundial que dejaron de existir en este año. El ex jugador de los Lakers de Los Ángeles, esta figura icónica, una de las tantas figuras icónicas de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, falleció en un muy lamentable accidente aéreo en la comunidad de Calabasas, en California. Kobe Bryant viajaba con 8 personas más en un helicóptero privado de su propiedad. Había lamentablemente el día de ayer muy malas condiciones climáticas, aunque hoy se ha confirmado que a pesar de que había estas condiciones climáticas allá en Los Ángeles, en esta zona, pues había en general una había experiencia por parte del piloto, que es un piloto que tenía una trayectoria muy buena para la navegación con instrumentos, pero bueno, pues algo pasó. Murieron una pareja, John Altobelli, Kerry Altobelli y su hija Alicia Altobelli, que era la amiga de la hija de Kobe Bryant. Murió también la entrenadora de básquetbol de el centro al que se dirigía Kobe Bryant, el centro Mamba, es un centro de básquetbol, un centro para entrenamiento de jóvenes que él mismo había inaugurado. Se dirigía con todos ellos en su helicóptero privado hacia esa zona cuando vino el accidente y todos murieron. Entonces esta mujer era instructora, Christina Mauser, y murieron también las hermanas Sarah Chester y Peyton Chester, y el piloto, que de origen armenio, que perdieron la vida. Ha sido una noticia esta desgarradora, ha sido una noticia que sacudió ayer al mundo del deporte y pues en general a la comunidad. Ahí desde ayer, pues el expresidente Obama, el presidente Trump, prácticamente todas las estrellas de todos los deportes del mundo tuvieron palabras de cariño y de conmoción para la familia de Kobe Bryant, para su esposa, para sus 3 hijas que quedan en la orfandad. Y bueno, pues ha sido, descanse en paz este hombre, que además de ser un excepcional basquetbolista, era una excepcional persona. Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Héctor Suárez Hernández, un gran actor. Murió esta mañana, según confirmó su hijo Héctor Suárez Gómez, a la edad de los 81 años. No hay mayores detalles sobre el fallecimiento. La familia de don Héctor Suárez Hernández ha solicitado, pues, respeto al duelo de la familia. Sin embargo, no es desconocido que Héctor Suárez estaba enfrentando con mucha fortaleza, por cierto, pues un padecimiento de cáncer. No hay mayor dato, pero finalmente estaba, eso era lo que padecía Héctor Suárez. 81 años, y era un hombre que estaba todavía muy activo, muy muy activo. Y bueno, finalmente la enfermedad lo ha vencido, le arrancó la vida esta mañana. Un hombre polémico por su forma de pensar, por su forma de hablar, por su forma de decir las cosas, de a veces tomar bandera hacia algún momento. Fue un activista abierto del pasado proceso electoral en favor de la corriente política que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y recientemente fue igualmente un crítico muy fuerte, muy muy fuerte, del presidente López Obrador, al pues cuestionar que había cosas que no le gustaban. En fin, descanse en paz y recordamos con mucho, muchísimo cariño y mucha admiración a don Héctor Suárez. Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, fue el creador de Mafalda. Le digo, murió a los 88 años en Mendoza, Argentina. Él era argentino. Y fíjense, ayer cumplió Mafalda 56 años, ¿eh? Por eso para muchos jóvenes, sobre todo, pues preguntarán quién es Mafalda, en una en un auténtico clásico, ¿no?, de lo que fueron las historietas impresas. Para muchas generaciones fue la única manera de acceder al entretenimiento y, ¿por qué no?, al conocimiento. Mafalda tenía esta característica en su inteligente planteamiento de textos que hacía Quino, ¿no?
bueno, pues hoy murió. Hay consternación mundial, se pronunció Amnistía Internacional, la UNESCO, la Real Academia Española, figuras públicas para lamentar el sensible fallecimiento de este gran ilustrador, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, el papá de Mafalda. Descanse en paz. El ámbito deportivo en el mundo ha sido sacudido por una muy mala y lamentable noticia. El astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, falleció este miércoles en su residencia en Argentina. Estaba convaleciente de una reciente intervención quirúrgica en el cerebro y el Pelusa murió a los 60 años de edad. La información fue revelada y confirmada por su agente, amigo y abogado, Matías Morla. Diego Armando Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante. Estaba, convaleciente en su vivienda en la provincia de Buenos Aires. Había sido operado, por un hematoma en la cabeza el pasado 11 de noviembre. Fue dado de alta. Los médicos le habían pedido que quedara más tiempo en el hospital para observación, pero Maradona prefirió descansar en su casa, donde lo ha sorprendido la muerte esta mañana. Diego Armando Maradona fue, sin duda, uno de los personajes considerado por millones en el mundo como el máximo exponente del fútbol. Para algunos ha sido pues una figura incluso más destacada que Pelé, a quien se le considera el rey, permanentemente comparado con los dotes futbolísticos de su coterráneo, Leo Messi, quien juega actualmente para el Barcelona. En fin, cada quien tendrá su opinión, pero sin duda Diego Armando Maradona fue un fuera de serie, un único y pues jugador que fue por el mundo, fue polémico su vida y fue tan intensa quizá como su carrera futbolística. Fue el quinto de los hijos del albañil Diego Maradona y de su madre Dalma Salvadora Franco. Nació un 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un asentamiento pobre en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. Y pues llegó al fútbol profesional allá en Argentina. Fue fichado por el Boca Juniors en 1981 y después de ahí emigró a Europa. Primero a Barcelona, en España, y después a Italia con el Napoli, con quien tuvo pues probablemente su carrera más exitosa, por ser quien fue, Diego Armando Maradona. Descanse en paz. Llegamos al final de este programa del resumen anual de noticias. Y cerramos también esta semana, estrenando el primer día del 2021. Esperamos que este recuento histórico informativo les haya permitido, como a nosotros, tener un panorama más claro de los asuntos que marcaron y van a marcar la agenda de este nuevo año. Gracias, de verdad, por su atención y por su compañía a lo largo de estas dos semanas. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, les deseamos, pues, les reiteramos un feliz año y un feliz fin de semana. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Estaremos de regreso aquí, en este mismo espacio, a esta misma hora, en vivo, con lo más importante de la información, en Claro y Directo MX. Soy Roberto Díaz Guerrero. Hasta entonces. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo. Derechos Reservados 2019.